compatriotas, compañeros, gente de Lima. Saludo emocionado después de tanto tiempo al pueblo peruano que supo ponerse de pie, marchar por las calles, lavar las banderas, echar a la dictadura para vivir en libertad. Puedan observar esta presencia del expresidente Ollantumala. Estamos observando entonces cómo es que él trató de llegar acompañado desde la dirigencia del Partido Nacionalista hacia el Aula Magna para rendirle homenaje y tributo a Alan García. Están ustedes observando su llegada. Sin embargo, tenemos que decirlo así, lo han dicho los propios congresistas apristas, Mauricio Mulder y Javier Velázquez, que es quien la militancia no quiso que ingresaran al Aula Magna. Javier Velázquez, que es quien dijo que la familia también había tomado esta decisión. Y finalmente, de buen talante, dicen que el expresidente Ollantumala Tasso aceptó retirarse, entendiendo que así son los partidos políticos, se desenvuelven así, tienen estas reacciones, y en realidad nosotros sí escuchamos, entendimos la presencia de Danton, el menor de los hijos de Alan García, ya está mucho más tranquilo porque fue él quien negó el acceso a Ollantumala. Atención con esta información porque vamos a compartir las imágenes del momento en que Ollantumala se acerca con su camioneta para ingresar por la puerta lateral a la Casa del Pueblo, por la zona de cocheras, y pues es impedido el acceso por militantes apristas, pero nuestra compañera Karina Reina Farge, que estuvo en el lugar, vio exactamente cómo fue el propio menor, hijo menor de Alan García, Federico Danton, quien negó este acceso y pues su decisión fue respaldada por otros apristas que lo acompañaban. Así es, Karina, escuchamos los detalles de esta información que incluso habría sido registrada en video, donde este jovencito de 14 años, este adolescente, pues toma el mando, digamos, en ese momento de la situación y se molesta e impide el ingreso de un expresidente, ¿no? Como bien ha señalado Alicia, decisión que es respaldada por la plana aprista que está en esos momentos vigilante en todos los accesos de la Casa del Pueblo. ¿Karina? Se ha dedicado 5 años a difamar a mi padre. Bien, vamos a retomar el contacto con Karina. Lo que tenemos nosotros y compartimos con ustedes, sí, amigos, son precisamente las declaraciones. Así es, declaraciones que diera Federico Danton para explicar un poco por qué su reacción, por qué su negativa y su oposición a que ingresara Ollantumala al velatorio de su padre. Vamos a escucharlo. Es un asesino que se ha dedicado 5 años a difamar a mi padre. Es inocente. El futuro presidente del Perú, eso no ayenta. Él se ha ido a la Casa del Pueblo, no pensó. Él no tiene el derecho a presidente. Es que todo el daño que me ha hecho a mí, a mi familia. Cuidado con tu celular, amiguita. Gracias. Retomamos el contacto con Karina Reina Farge. Karina. Así es, compañeros, justamente lo que sucedió es, nosotros estábamos aquí dentro del Aula Magna, ¿no? Y desde que llega la camioneta de Ollantumala, obviamente ya los ánimos se reservaron, porque como ustedes pueden ver, hay militantes en todos los espacios de la Casa del Pueblo. Incluso, pues, muchos están entrando por el patio de deportes, quienes lo vieron desde ya, ¿no? Levantaban la voz de protesta, se escuchaba fuera, fuera, fuera. Y como ustedes bien lo han señalado, era el menor de los hijos de Alan García, Federico Danton, quien en este momento está aquí en el Aula Magna con sus hermanos, ¿no? Él señaló, lo vimos caminar hacia la entrada, digamos, por donde están entrando las personalidades, no por donde están entrando los militantes. Él caminó hacia allá, se escuchaba muy fuerte, ¿no? Que gritaban fuera, 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 y luego él regresa. Y junto a su madre, ¿no? Lo escuchamos decir, no, junto a su madre, digamos, se unen y se aferran.